Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien saluda, Arturo Basamigo, presidente de la Peña Taurina Tentadero Cajamarca. Les da a todos ustedes la cordial bienvenida. Asimismo, manifestarles que esta peña nace por la afición de un grupo de cajamarquinos quienes destinan su pasión a la tauromaquia, al arte de torear. Asimismo, se ha constituido también la Escuela Taurina Emilio Barrantes, quien la preside y es director del matador de toros Emilio Barrantes, quien está presente aquí. Estamos buscando incentivar de poner a los niños en los toros, del sí a la cultura de la tauromaquia en Cajamarca, en la región, en el Perú y en el mundo. Con esa venia, con la venia de Dios que está presente, vamos a dar por inaugurada esta prestigiosa asociación, este prestigioso grupo humano que espero sea para ustedes y reciban sus corazones eco para poder contribuir con esta afición. Doy la concedo el micro acá al monseñor Ricardo Coronado Arrascue, quien nos dará la bendición para poder iniciar esta mañana. Sin antes también agradecer al ganadero Mario Ándava de Rías Plata, quien nos ha permitido esta mañana traer acá las 6 vacas para poder. Queridos amigos, les invito a ponerse de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Del libro del Levítico. Habla a los israelitas y dile: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre los que no se debe hacer y cometer una de estas acciones prohibidas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé. Impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. Palabra de Dios.